Hola Ricky, queremos estar cerca de ti y expresarte lo mucho que te queremos y lo importante que eres para nosotros. Queremos darte un abrazo. Yo te mando el mío desde la que fue tu casa en la ciudad de Barranca Bermeja. Un abrazo muy grande por aquí desde Zanesville, Ohio. Abu Dhabi. Hermosa ciudad de Medellín. De Bogotá. De Neuquén, Argentina. Medellín. Austin, Texas. Tenemos muchas razones para volvernos a ver. Por ejemplo. Quiero volverlo a ver, quiero volver a abrazarlo, quiero volver a reírme con usted. Hacer un asado en mi casa, decirle a Joana que no llore por el gato. Ir a la casa de Andrés Pozo a saludar. De poder nos echar unos roncitos. Sentarnos por horas en la esquina de los aburridos, hablar infinitamente de las cosas que nos pasan. Tomarnos unas cervecitas con el mago. Pasarnos el día de las brujitas y celebrar tu cumpleaños. Ir a la Vía Láctea, tomarnos una cerveza. Ahora hay que planear vernos ya sea en Colombia o otra vez en Barcelona, como lo hicimos en esa época. Recorrer nuestra ciudad, visitar el jardín Disneylandia y ver cómo ha cambiado nuestro barrio y nuestro colegio. Conocer a tu hijo, que tú conozcas también a mis hijas y a mi familia. Comer pescado en el llanito, con yuca, patacón y suero costeño. Y tomarnos una cerveza al aire libre. A Barcelona y visitarte. Hacer un sancocho trifásico en la sede campestre. Yo sé que hay muchas cosas por las cuales estar agradecido con la vida. Y una de las más importantes es que la vida nos ha premiado como amigos como tú. Échale ganas y alegría, viejo Ricky. Vas a estar bien. Échale ganas y alegría, Ricky. Vas a estar bien. Échale ganas y alegría. Y no, ganas, échale para adelante. Échale ganas y alegría que vas a estar bien. Te quiero muchísimo, Ricky. Vamos, adelante. Sigue adelante y nos vemos dentro de poco. Chao, chao. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Le ruego, mi señora, que comprenda, que no sé si usted se ofenda, pero es mi declaración. Comprenda que el amor no tiene redes, no hay nada que lo pueda detener. Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted. Pa' cantar entonces una canción y que en plena reunión usted me esté entendiendo. Y el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos que me le estén oyendo. Pa' no herir susceptibilidad, si ante la sociedad usted tiene su dueño. Y sabiendo que me entiende ya, la cordura a guardar hasta cuando sea bueno. Y cuando la quiera saludar, uso una clave que los dos sabemos. Con su segundo nombre puedo hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo. No importa que muchas puedan tenerlo, pa' que se rían cuando usted se esté riendo. Y si es caso de acuerdo, no